Ahora sí, voy a tratar de explicar. Mi amigo Taque diría, no expliques nada porque ya dijiste todo. Pero estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estamos en una clínica y tenemos que explicar lo que pasó. Memo, espero que te gustó. La próxima va a ser muy diferente, obviamente. Pero el concepto siempre va a ser parecido. El concepto es que, o ustedes me dirán antes si tienen una impresión de qué es lo que traté de hacer acá, porque sí era una exploración, no era nada previsto y nada preparado, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pensaban? Trataban de leer mi mente, ¿qué es lo que pasaba por mi cabeza? ¿Por dónde iba? Tanta cosa que podía haber hecho. ¿Una silla? Ok, varios estilos, ok. Okay. Vamos a hablar de eso primero. Él dijo varios estilos, ¿cierto? Yo lo llamo otra cosa, que estilo lo llamo estéticas. Puede ser que nada más es una cosa de semántica, pero no es. Eso lo aprendí de Rosa Pasos, ¿conocen la cantante? ¿Verdad? Tuve el privilegio de tocar con ella un poco a través de Paquito, porque estuve con ella hace 7 años, ¿sabes? Entonces ella era como un guest artist. Una gira que hicimos por España, increíble. Entonces vamos a tocar con ella en el medio del concierto y tocamos una bossa nova con ella, una samba de ella, y wow, qué rico, somos a pasos, tocamos. Y por la emoción a lo mejor, y toqué con gente que no empezaron ayer, Mark Walker en la batería y Oscar Stañaro en el bajo. O sea, no son gente que han aprendido ayer, o sea, ya saben tocar música brasileña. Y ahí los tres nos miramos y dicen, oh, ok, eso fue la primera clase. O sea, y ahí reaprendimos a tocar música brasileña solamente por una frase que ella dijo. Tocamos fuerte estamos emocionados, yeah. Ella dice, tú, tu bom amigo, vamos a tocar fuerte. ¿Entienden? Dice, vamos a tocar fuerte. Acá. Sí, a tocar fuerte. Entonces, el segundo concierto ya estaba mirando a ella. ¿Qué cosa? Cada 2 minutos. Entonces ahí sabimos, solamente ahí, recién ahí, le hicimos el servicio de acompañarla como debería ser. ¿Eh? Da un poco de la idea. Entonces yo le dije, pero Rosa, ¿cuál es la cuestión de bossa nova, samba canção, samba vieja? Está en 2, está en 4, se va solo. Porque es muy de Brasil, es grandísimo. Pero la bossa nova y la samba canção tiene una similaritud. Y la bossa nova es muy nueva, en los años 60, por ahí. Empezó, viene de algo. Entonces yo, hasta hoy, a propósito, lo cuento en 2. A la breve, siempre. La música cubana, la toco, la pienso a la breve. Siempre, el funk. ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué cosa más linda! Parte 16, chiqui, el pandero. Entonces le pregunté, ¿cuál es la diferencia de los dos estilos? Dice, no es estilo, estética. Y dije así, ya falta a veces que alguien te dice algo de esa manera, y no solamente que te dice, tienes que experimentar con él, no solamente te dice, y eso habló Jordi, no es que una cosa de noción de la cabeza, sino algo que viste, conviviste con ella, y te mostró, mira, te dice, mira, hola, me vivo con la guitarra, dice, mira, eso es bossa nova. Ya, estilo Ron Gilberto, muy lindo. Y después me toca una samba canción y toco la misma cosa. Le digo, hazme el favor, porque yo quiero aprender algo. Y dice, más. Es como un poco que acá y un poco que allá. Entonces, pienso en la música de esa manera. No se puede dividir. Es como no se puede dividir una persona a 5. Si una persona es de aquí, pero el papá vino de aquí, la mamá de allá, no eres 50% alemán y 50% cubano, como Ignacio Cervantes. Toqué anoche, papá cubano, mamá alemana. No es la mitad alemán y la mitad cubano, ¿entienden? Es 100% alemán y cubano. Y otras cosas, y español, y europeo. Porque él estuvo en el Conservatorio de París y estudió ahí, pero con grandes honores. Entonces ya habla francés, ya lleva otra cosa. Cuando vuelve a Cuba, ya es otra comida. Entonces, cuando tocan, tienen que pensar así. Ahora, no tienen que pensar, yo no me fui obligado a pensar, es una cosa que está en mí. Voy a tocar un Strike, después voy a tocar algo de Debussy.
Algo va a decir amigo, dijo esa tía, entonces puede tocar algo de esa tía, sino que pasé por todas esas escuelas, ¿no? Por todas. Tocaron Preludio de Debussy, ahora lo arreglé para Big Band. Me van a matar ahí los alemanes, pero voy a tratar de pasar. Y es loco. Pero es, se me juntan, porque las cosas están conectadas, no están separadas. El músico tiene el trabajo opuesto al político, es unir las cosas, no dividirlas. Ah, está firmado. No, y no debe ser así. No debe ser así. La política, pues sí, es buena porque es gobernar, pero hay que ser gobernado. O sea, es comunidad, ¿entienden? Yo digo lo que quiero. Ya tengo 44 años. ¿Qué me van a hacer? Me van a deportar de Estados Unidos. Bien, estoy tratando de mudarme a Valencia. Deportan de Italia, no problema. Ok, entonces lo que hice es. Yo tengo referencia a lo de la música de Debussy que me gusta mucho y crecí aprendiendo lo que se llama la música clásica. Un término muy problemático, porque más y más como juntamos las músicas, la música clásica es de dos siglos. Bartok no es música clásica, ni Rachmaninoff, ni Bach, ¿no? Ya eso lo saben todos. Entonces, pero lo llamamos así por decir clásica. Pero más por decir, eso también hace daño a los que vienen nuevos para aprender música. Entonces hay que buscar, eso es un término de la industria, eso es jazz clásico, eso es jazz moderno. Tampoco digo que no hay estéticas, hay, y para aprenderlas es inevitable que si, bueno, había el fusion, había el bebop, sí había. Por otro lado, por tocar con Paquito, y lo tengo que decir, por 7 años me puso a la cabeza, dice chico, Dizzy Gillespie, y él tocó con Dizzy Gillespie, ¿no? Muchos años. Dice, yo sé, yo hablé con Dizzy. Dizzy no trató de inventar nada, nada más tocaba música. La gente lo llamaron bebop, José, Juan, Alon, Jomé. Lo llaman como quieren, porque en aquel entonces decían, esto no es jazz. Entonces Dizzy dijo, so call it whatever you want, call it bebop. Llámalo como ustedes los impresionados, haz tu trabajo, déjame hacer lo mío, yo soy músico. Entonces quiero quebrarle esas barreras. Siguen estudiando de Mozart, siguen estudiando de Beethoven, no tienen que tocar un montuno como una sonata de Beethoven, o en la sonata de Beethoven meter un montuno en el medio. Simplemente cuestión de gusto, lo pueden hacer, no estoy responsable de lo que va a pasar, pero lo pueden hacer, y tienen un mundo libre, pero bueno, por eso la cuestión, pero se va a eso, la música es una cosa de sentido común, no es que qué es lo que me dijeron que tengo que tocar, eso no existe, el jazz tiene que tener un porcentaje de anarquía, ¿sí? Anarquía, tiene que ser anarquista, es, lo es, anarquista en positivo sentido de la palabra, que quiere decir que busca cómo negociar entre el ahí, porque el Satie, yo toqué eso también, lo Gino Fellir, el sonido. Entonces traté de huir por este punto de sonido, pero después no puedo tocar. ¿Requiere eso? Porque también toqué ragtime. Pero el ragtime, no es que ragtime, después le pongo un poco de eso y le pongo un poco de eso. El ragtime es, era un marcha, ¿no? Y después vinieron gente, la música a través de la gente viaja. Y si saben, la revolución en Haití, se huyen la gente al oriente de Cuba, de ahí algunos a Luisiana, a New Orleans, y ahí hay gente que están quedando con su tradición y se mete la tradición, porque ahí está el montuno.
uno tiene que pensar, ¿cómo conecto con tú? Es muy artificial. Hay que ir más orgánico y decir, ¿qué es lo que yo siento? ¿Dónde está mi lugar en todo eso? Eso tiene que ver con conocerse a uno mismo y ser honesto de donde uno viene. Porque yo no voy a tocar jamás, voy a tocar con Bernardo, con Chico Corea, con Oscar Peterson. Eso no va a pasar ni en esta vida ni en 10 más. Porque no puedo, aunque puedo imitarlos. Si pudiera imitarlos exactamente, aún no voy a poder tocar. Entonces, ¿para qué ni siquiera empezar? Ahora, imitar sí, sus ideas sí, para ver ideas, eso sí. Pero no voy a tratar de ser ellos. Yo tengo que ver de dónde vengo yo, de niño, con las canciones que yo crecí, con los papás, cómo me educaron, y hay que responder a esa educación de infancia, porque eso está muy profundo en nosotros cuando tocamos. Yo cuando toqué esto, lo siento que me duele, ¿entiendes? Es decir, conozco a la persona y lleva las raíces de donde yo vengo y ha sufrido cosas que yo he sufrido y ha pasado por las alegrías que yo conozco, y el idioma es mucho más profundo la música que 4 horas escalas todos los días. Eso no lo recomiendo a nadie. ¿Sí? Esa escuela no lo recomiendo. Sí, lo hacen automáticamente. Si alguien de ustedes se siente 4 horas al día, hace escalas y está feliz de la vida, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. una risa dice todo, ¿no? Okay. Hablamos ahora Jordi y yo. Creo que es un buen momento que venga a hacer un buen set para hablar, eso conecta con lo que ahora dijimos, del manejamiento de tiempo, y vamos a hablar de control también, kinético. Ahora, antes que pasamos ahí, quiero preguntarles si tienen preguntas sobre lo que dicen. Un poco de noción de lo que es improvisación libre, pero libre viene de referencias, no es libre ahí sin ninguna referencia, si somos, tenemos. Pero en el momento de la creación no tenía nada en mente excepto una cosa. No, era esto. Era esto, con re, ¿no? No, no era esto, esta. ¿Ok? Entonces, yo dije, me apego a ese motif, leitmotiv, como un loco, no me voy de eso a ningún lado. Porque si voy, hay muchos lados para ir. No voy a tener el... A una frase o dos frases que dijo, quiero relacionarme con eso. Y voy y le muestro una sonatina de Mozart, ¿verdad? O una canción mía. Una canción mía original no tenía nada que ver con eso. ¿Entiendes? No es el momento. No es el momento. Entonces, después me acordé, ya me tomó como 6 minutos. ¿Qué? No pensé en eso al principio, de verdad que no, pero pensé, ahora explico lo que hice, un poco, ¿ok? Porque creo que le va a salir, ¿no? Sí. Un poquitito, sí. Para ver si tengo la coordinación de tocar y hablar a mí. Ya les digo que no la tengo. O puedo cantar background vocals para los sones cubanos, eso me gusta. Pero tengo la voz ahora. Ya me vieron tosiendo toda la semana. Olvídate. Ok, a ver si se queda. Ok, empezó. Empezó en este, en B flat, creo que sí. Ahora yo trabajo con el registro. Yo tengo un instrumento de 8 octavas. Lo que yo veo también, muchos alumnos, por lo menos en Berkeley, vienen a tocar. Ok, vienen a improvisar. Le digo, toca. ¿Por qué inventaron un piano de 8 octavos? Coño. Media hora y un alumno le dejé tocar, el tipo no, pero primero no, el solo no terminó.
Entonces, voy a dejar tocar a ver qué pasa. 25 minutos. Bessie's Blues, la odio esa de chica. Entonces, yo le digo, pero ¿por qué no, mira, si vas acá el bajo, pero me dice, pero si la mano está acá. Le digo, pero muévela para acá. No, lo digo no porque burlo de Dios, porque le digo, oye, te estoy tratando de ayudar. Tú todo el tiempo mueves la mano, si te tapas un café y con esa mano y lo pones ahí, agarras el azúcar, no puedes hacer, agarra el café aquí, un poco de azúcar ahí, azúcar. Y... O sea, es coreografía, el proceso de coreografía viene de la danza, no viene de abajo, no viene de... Viene a la clase, maestro, lo sé en todas las tonalidades. Y él no está improvisando nada. Porque estás llevando patrones. No es, en ese momento acabaste con la creatividad. No es que no hay que saberlo. Pues si lo agarran los capítulos o algo ahí. A mí me encantó eso. Que todo lo uso, es riquísimo, ¿no? Se puede usar. Todo el mundo usa, eso no es de eso, es Oscar, pero qué rico, ahí suena bien, vamos, dámosle, y después voy con lo mío. Pero no puedo pasar todo haciendo eso y no pensando cómo crear un motivo. Entonces, cuando empecé, después vino ese, ahí, contesto, pero quería también hacer otra cosa, hice una cosa con sextas, ¿verdad? Va a crear un tiempito, como a ver si entra o no un grupo, todavía no le pongo el swing directamente para. A ver dónde voy, yo necesito un minuto para ver a dónde voy con eso. Miren, no se lancen en la música, no la atacan. No la atacan. Piensa, tengo una idea en la mente, si no escuchan nada, no toquen. Escuchen. Entonces, vamos a hacer ahora la sección con Jordi y de ahí vamos a hacer demostraciones. Viene gente y eso es muy importante, pero no pasa el tiempo y no hicimos eso, para que lo experimentan ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Para preguntas? ¿No? Sí. Yo me preguntaba porque, pues ya por ejemplo, cuando vino Kenny Werner, él decía, ¿no? Acerca de esto de hacer tu propia música sin intentar sin nadie más. Hablando con Bob Moses, también tiene más o menos esa filosofía. Y ahorita también contigo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ellos son de no transcribas, Bob Moses y Kenny Werner, ¿no? Entonces yo me pregunto para ti, ¿cuál es el proceso de alimentar tu mente de cosas para que tú toques tu música? No vas a estar tocándolo a los demás, pero claro que hay que alimentar. Toco también música de otra gente, me gusta. Claro, pero no. Ellos son los de no transcribir. Yo respeto eso porque son ellos. No es que hay una escuela que dice hay que transcribir, una que no. No existe eso. Cada persona es diferente. Si alguien no necesita pasar por todas las escalas mayores y menores y ya toca increíble y no ha practicado ni una escala en su vida, no le voy a aprovechar después del concierto decirle, pero tú no practicaste las escalas. Ah, ok. Eso es la respuesta. O tú no transcribiste todo lo de Dave Lehman. No. O lo transcribiste, no fuiste por Coltrane. ¿Cómo no hiciste eso si quieres ser jazzista? Ahora, yo digo, transcribir es en la mente primero. Primero es sentir. El jazz se siente. Ahora, no es que no estoy de acuerdo, o sí. Yo transcribí bastante cosas. A veces escribiendo y a veces nada más escuchando, agarrando, no todo a lo mejor. Se trata de alimentar de algunas ideas que te ha gustado e incorporarlo en tu música. No es de tocar necesariamente el solo entero. Mis alumnos en Berkeley vienen horrorizados la semana. No tengo todos los compases, eso no me salió. Digo, tranquilízate. Lo que agarraste es solo 8 compases de Bill Evans. Si mañana escribes una canción y eso entra en la canción, gracias, seguimos. No te voy a dar una B menos porque no trajiste 4 compases. Tiene que ser de esa mentalidad. Entonces, si Bob Moses para su música no le ayuda a transcribir, más bien hay que transcribir a Bob Moses, ¿no? Ok. Para él funciona y mira, está feliz lo que hace y él lo hace bien con integridad. Kenny Warner es uno de mis favoritos pianistas, justamente porque él es emocionalmente, hablamos de inteligencia emocional, es súper desarrollada. Ahora, para mí funciona porque yo me siento así, para otro, puede ser que no funcione,
necesita escuchar más a Wynton Kelly, que adoro, adoro eso también. Para el swing, eso sí les digo, vayan a escuchar a Wynton Kelly. No solamente pianista, riquísimo. Tin, tin, tin. Pero hay tanto en la música, entonces, digo, transcribir sí, pero diferentes cosas. Por ejemplo, transcribes una canción criolla, que viene de Cuba, por ejemplo. Transcribes un compás de flamenco, transcribes un solo de Ken Warner, uno de Dave Brubeck, uno de Miles, transcribe una línea de bajo de NG La Banda. Eso tengo muchas, yo tengo todo el CD en la calle. Porque me gustó, a ver si... Ok, entonces, transcribe una canción de Sting, transcribe, que sí, toca con él. Ponen la música y tocan con la música. Empiezan a un papel a escribir. ¿Alguien quiere saber cómo cantar un poco de soul music? Escucha a Stevie Wonder, toca con la canción. ¿Quiere saber cómo toco el piano? Escucho la canción, canto con él, con la letra un poco, ahí, ok, sé la canción, ahí aprendí la canción. ¿Entiendes? A eso voy. Eso es transcribir, o sea, pasar por la emoción, por sentir lo que la gente siente. Entonces, el que ha tocado con gente y tiene su resumen, yo pongo, odio hacer eso, es mandar el resumen, si yo toqué con este, con este. No importa qué dice, o sea, ya se ve. Pero la importancia de ver mi resumen y decir, wow, lo que aprendí es con esa gente, esa es la escuela. Entonces, si me da gusto de decir, eso es lo que puedo ofrecer, porque toqué con Rosa Pasos. No es porque es famosa, esas cosas son muy, muy importantes en la industria en general. Ya sabemos que la industria es celebrity y ella es celebrity y lo merece, pero eso no es el punto más importante. Lo que ella me dio, me hubiera costado 4 años vivir en Brasil, que no sería mala idea, pero... ¿entiendes? Entonces ahí aprendí, yo agarré eso. Ahora, la conversación con Jordi, ahora lo voy a llamar porque era fascinante lo que él me habló y le vamos a mostrar una cosa muy buena. ¿Te contesté la pregunta? Más o menos, porque yo... O sea, sí. Bastante corto, yo me preguntaba... Ahorita que dijiste lo de... Bueno, tocó esto de Oscar Peterson y después a lo mío, dijiste. Sí, porque no, me encantó lo que hizo. Eso me invitó al jazz. Bueno, yo me pregunto, según tú, lo tuyo, ¿qué es? O sea, ¿de dónde viene? Ah, viene de muchos lugares. Viene de, ¿es una mezcla viene... de todo eso que te has aprendido? Oh, todo es mezcla, todo es mezcla. Israel es un... Yo pensé que era un ser homogénico hasta los 22 años. Después de 20 años en Estados Unidos me doy cuenta que es una mezcla de cualquier cosa. Porque en Israel se habla más de 40 idiomas. Yo ni lo sabía, cuáles, hay cosas de todos lados. Mi papá nació en Israel cuando no se llamaba Israel, se llamaba Palestina. A mí la misma cosa, lo que se llevan bien, la misma es en casa para nosotros. Y mi mamá es una argentina. Ahí ya hay un problema, ¿no? Se casaron, eso es lo que pasó. Okay, entonces, crecí en Israel, donde hay árabes jugando backgammon, tomando café negro, donde hay ashkenazí, hay hasidí, hay gente que son loca, como en otro lado, hay gente intelectual, todo es una mezcla. Todos son mexicanos acá, pero es decir, todos son mexicanos, eso es muy... Sí. Hay un montón de colores al frente, tú le miras a la gente a los ojos, pues, cada uno es un mundo, hay un montón de mundos, el mundo es riquísimo. Entonces, tú utilizas como hizo Paquito, y Paquito viene a tocar en un lugar, y al camino al concierto, eso es lo que aprendí con él. Él utiliza cualquier cosa para inspirarse. Eso es grande, si ustedes lo pueden hacer, por eso él es así, toca como toca. El ojo que practica, porque no practica, él podía practicar. Es perezoso, él me lo dijo. Ese muchacho, pescadito, cerveza, en la playa. ¿Okay? No, esa mierda de Stravinsky. Me llamó para tocar Stravinsky con él, no para tocar, para sentar con él, porque tenía miedo, no quería ir. Fuimos a España a hacer Stravinsky, historia de soldado en español. Dice, chico, vete conmigo. Ahí, un clarinete, vente a la casa, te hago frijoles para practicar la pista. No quiere practicar. Pero el banco, cierto, yo lo veo. Persona que la saluda en la entrada, él mira, él tiene una platica con un segundito, él agarra eso, como una inspiración para él, no sé si me explico. Son, ok. Él va después del sonido, él habla con el sonido, hay una cosa, cuenta un chiste, parece que el sonido, con ese fulano y tal, el otro, ok. Todo eso le entra en la música, pues es muy loco. Él deja que todo se entre. Entonces, dejen que todo entre. Los que están estudiando todo el día,
hacerlo, por favor. Ahora mismo. Es súper importante estudiarlo, pero no es lo único que existe. Y Monk no escuchaba Monk. Coltrane escuchaba Stravinsky. ¿Entiendes? Charlie Parker escuchaba música, no sé dónde, música clásica, música romántica. Schoenberg. ¿Ah? Gustavo Schoenberg. Amaba a Schoenberg. Amaba a Schoenberg. Ahí está, ahí está. Yo también no amo todo lo que hace, pero aprendo a aprender y a respetar cosas que no me gustaron 10 años atrás. Porque a lo mejor no estaba listo, o a lo mejor no me va a gustar, punto, y eso también está bien, ¿no? Porque Schoenberg tengo que gustarlo todo. Ahora, haz otro ejercicio, no sé, si alguien te pone una música de alguien, que no te digan, oye, escucha lo de Miles, no. Que te pongan y a ver si te gusta. Y si dice, no me gusta, dice, ese Miles Davis, bueno, todavía no me gusta. Ustedes, uno es uno. Tienen que saber ser honestos, decir, eso no me gusta de este inglés, con mucho del otro, adoro. No porque es celebrity. Esa cosa tiene que sacar una vez de la cabeza. ¿Ok? Me toma también tiempo, toma tiempo. Pero es así. Bueno, Jordi. Ok, una más. ¿Cómo fue el primer acercamiento al jazz? Oscar Peterson. Oscar Peterson. ¿Sabes por qué? Porque. No llenó, ¿cómo? Creo que no me llenó. Le pregunté que cuál fue lo primero que escuchó y se acercó al jazz. No era primero, pero eso es lo que me hizo a ir. Tocar esto, escuché. Escuché eso y dije, ya está. Y no es porque sabía transcribirlo, tenía 15 años, ya música clásica, no sabía nada, pero sí tocaba desde los 56 años, de la radio, canciones de la radio, música popular siempre me gustó, entonces tocaba siempre de oído, pero tiene que estudiarlo de Beethoven, sí, sí, yo sé, me robaba tiempito para tocarlo de canciones y eso, ¿no? Y esto nunca lo hice, pero algo en lo que, en la expresión, eso es lo que me llevó. Es la inteligencia emocional le van a hacer tocar mejor. La intelectual no necesariamente. No necesariamente. Se puede también abrir eso a discutir si sí o no. No es que yo dije y eso es la verdad. Porque Bob tiene una verdad, Keith Jarrett tiene otra, Alon tiene otra, tú tienes otra. Cada uno vive su vida a la final. Va en la noche a dormir cada uno con su conciencia, no con Keith Jarrett. Ahora por Rosa Paz. ¿No entiendes? Okay. Entonces, después de Oscar, escuché un solo de Keith Jarrett, una balada. Eso sí, me hizo llorar, eso es increíble, eso lo conoce. Sí, porque yo dije, tengo que traer algo del mío, porque yo mucho tiempo lo toqué tratando de acercar como él lo tocó. Además, no está en este tono. Yo lo escuché tocando no cerca del piano y saqué el solo. Yo no tengo oído absoluto y no me interesó si el do o si el mol. Era que el solo era wow. Y todavía me faltan, a propósito, me faltan dos compases. Faltan, nunca volví, faltaba, no entendí lo que había con el tiempo y lo dejé, dije, bueno, o sea, 15 años, ya tengo 44. Pero ahora, primera vez que lo toco así, y dije, le voy a traer algo mío, porque si estoy hablando de eso, mejor hago lo que I do what I preach. Ok, si no respondí la pregunta, Jordi, ¿dónde está? No, ok, bueno, lo vamos a invitar con fuerte aplauso. Vine hace 3 o 4 días,
no lo conocí, desde que conocimos nos acercamos mucho, porque en la cabeza las ideas fluyen, no de la misma manera jamás, pero fluyen como a un enfoque que es parecido, y creo que nos unió mucho. Y bueno, ahora yo soy instrumento en tus manos, las ideas que me platicaste, vamos a mostrar todo lo que le va a gustar. Lo que pasa es que no vinieron a escucharme a mí, sino a ti. No, vino a escuchar a todos. Es... Bueno, pues voy a intentar comentar lo que hablamos él y yo para que tenga interés. Porque a mí me pueden escuchar muchos días después. No, pero estamos hablando del visual. Sí, entiendo. Estábamos comentando antes cuando hablábamos, porque fuimos a tomar un café y a platicar de esto mismo que están hablando ahora, y hablábamos de los diferentes aspectos que integran tocar, ¿no? Uno de los que él ya ha hablado, ¿no? Las emociones. Esta cuestión emocional y esta cuestión intelectual. Y salió un tema extra, que es una cosa que yo investigo, que no tiene tanto que ver con el jazz, pero que investigo. Hace muchos años que estoy estudiando, que es la motricidad, lo que él habla de la kinestesia o sistema kinético, ¿no? De cómo se siente motrizmente. Y hablamos de algo interesante, que de cómo él aprendió, cuento la anécdota del recital, ¿tuyo? Por favor. Sí. Entonces él me estaba contando cómo... cuando di su recital de grado para de música clásica. Era para grabar el, ¿cómo se dice? High school. Sí. Colegio, ¿no? La mediana, la preparatoria. Tocó Beethoven, tocó Chopin. Toqué sonata patética de Beethoven, toqué Chopin, un vals de Chopin, toqué algo de Bartók, toqué Bach, Preludio y Fuga. Preludio y Fuga de Bach, toqué Bartók, la patética de Beethoven. Tenía que tocar todo, no son como las audiciones de 15 minutos. Tenía que tocar toda la sonata. Toqué la Rhapsody en azul con la orquesta. Eso. Bueno, he graduado escuela de arte, hay que, tiene que graduar, tiene que hacer pasar por eso. Y entonces, lo que me comentaba es, estamos hablando del proceso de estudio, ¿no? De cómo él estudiaba y de los ejercicios que estudiaba, ¿no? Que es una cosa que vamos a mostrar ahora, sí, claro. Porque era uno de los temas de su clase. Entonces, a raíz de eso, él explicó un ejercicio en cuatro pasos que su maestro le enseñó, ¿no? Cuando él me lo estaba contando, digo, si sirve el análisis. Él me lo contaba con una especial apego emocional a la profesora. Se nombró a su profesora de una forma bastante importante y dijo una frase, no la digo literalmente, Alon, porque no la recuerdo, pero algo así como, si ella tuvo el cariño de enseñarme esto, lo mínimo que puedo hacer es seguirlo estudiando. Claro, sí, naturalmente. Y son cuatro ejercicios que son interesantes para el pianista, pero se pueden, son aplicables para otro músico y demuestran... Y hay otro que no te mostré, lo vamos a hacer. Okay. Y demuestran cómo pues un músico del nivel de él ha pasado mucho tiempo haciendo cosas complejas como las que está tocando, pero también ha pasado mucho tiempo haciendo cosas muy sencillas. Y es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? A los músicos en general, estudiar las cosas muy sencillas que desarrollan un control kinético que él muestra. O sea, lo que más me sorprendió a mí, para si sirve esto, es que la manera en la que toca el piano él se parece a ese ejercicio que describía de la maestra, lo de la mosca, que decías antes. Por eso lo hizo, por eso te digo. ¿Vale? Me cambió la manera de tocar. Ahora, no nos van a ver exactamente, pero van a escuchar. ¿Pueden ponerse? Sí, los de atrás pueden de pie, lo verán mejor. Sí, los de atrás está bien, porque se puede. ¿O vienen todos acá? Primer ejercicio era de creación de sonido y se aplicaba primero sobre las cinco notas, pero el fin de eso era utilizarlo sobre músicas, sí, diferentes músicas que tocaba, por ejemplo, este repertorio de recital, ¿no? El primero es... ok, gracias. Voy a poner el otro lado para que se vea mejor. El primero se llama tapping exercises, no sé cómo se dice, to tap. De golpe, pero sí, pero golpe como que de toque sería, ¿no? ¿Eh? Ella me dio, yo era joven y no era, ella me dio como una imagen muy educativa, pero me dice, imagínate a alguien que fuma un cigarro. No, pero está bien. Y va, la ceniza va muy larga y tiene que sacársela, ¿no? Pero qué esa es una buena imagen, me cambió la vida. Y empecé a fumar la decisión. ¿Qué tal maestra? ¿Eh? ¡Hostia! Yo te chato. Bueno, pero a los 15, ¿no? Y bueno, mucho menos a los 14. Me dijo, imagínate gente que fuma ahí, la ceniza está ahí. ¿Cuánta fuerza necesitas en realidad para hacer así, para que se caiga la ceniza? ¿Cuánta fuerza? Sí,
¿Sí? ¿Cuál? Los vas a inducir a fumar para saberlo. Ay, cuidado, fumadores. Ellos son grandes, claro, el amor. Escucha. Dos cosas. Uno es esto, la imagen, que siga, paf. ¿Ah? Y no necesitan piano para practicar, los pianistas, por ejemplo. Perdóname todos los que no tocan piano, porque ahora estamos como concentrándonos en este instrumento. Pero como filosofía, la gravedad lo que hace, no necesita hacer el músculo, ¿ok? ¿Entiendes? Ese dedo no va a quedar ahí toda la vida. Lo puedo dejar aquí a lo mejor media hora. Después se va a ir. Todos lo sabemos. Lo sabemos, pero a la hora de tocar, muchos de nosotros no lo utilizamos. Y eso, otro punto que dijiste. Sí, es la que cosa que uno sabe. Sí, muchas veces sabemos cosas, que lo que estábamos comentando antes, sabemos cosas. ¿Lo entendemos? De cómo tocar, lo comprendemos intelectualmente, pero realmente no las sabemos hasta que las aplicamos, ¿no? O sea, una de las características del aprendizaje de la motricidad es que nada se sabe hasta que se puede hacer. Es un gran error de todos nosotros. Y aplicábamos, lo comentábamos también, al respecto de la teoría del jazz, la teoría de la música, que mucha gente sabe muchas cosas, pero no las puede aplicar. Y eso conduce a bloqueos, que va a ser la anécdota que vamos a contar más tarde. Bueno, claro, vamos al ejercicio. Y Alon, es que, perdóname que te interrumpa, es que si ustedes ven la forma en la que él toca, esto es una cosa muy marcada. No sé si puedes tocar algo para nosotros, para que ellos vean la manera en la que tú articulas. Si se fijan, por lo menos a mí me llamó mucho la atención ayer en el concierto, la manera en la que él toca el piano. No sé si se fijaron en eso. ¿Qué pieza? ¿Alguna canción? Sí, no me decías lo de la patética. Ah, eso sí, lo voy a hacer ahora, ¿sabes? Sí. Entonces, este lo tocamos, para que se vea simplemente. Okay. Si se fijan, o sea, como que es algo muy marcado, ¿no? En su forma de tocar. No lo toqué hace tiempo, discúlpame porque... Bueno, un ejemplo. Entonces él me explicaba cómo había llegado a poder tocar eso en ese nivel, ¿no? Porque realmente... Sí, pero hay pianistas que tocan eso mucho mejor. La articulación es la cosa. Hay que separar diferentes voces. Había cuatro pasos que la maestra de él le enseñaba para hacer eso. Este movimiento que vamos a hacer ahora va a mostrar más eso. Son diferentes sonidos con las manos. Y también en el jazz se escucha mucha gente tocando con la derecha, con la izquierda. Hay derecha, hay izquierda. Y lo que hay es, como dijo Daniel Barenboim, hay una entidad, no hay... Aquí toco melodía, por eso suena. Eso está bien, pero de vez en cuando... Entonces, ejercicio número uno. Levanta el dedo, más si le dejan caer, ustedes no lo hacen caer, sino se cae. Ahora, ¿cómo cayó? Ese es el sonido que tiene. A veces no sonaba, entonces no sonaba, lo haces otra vez para que suena. Pero si suena así, ya está mal, porque eso solo te fuerza esto, eso no está bien, eso sí está bien. ¿Está? ¿Ok? ¿Vieron? ¿Trataron? ¿Lo hago con esa mano a lo mejor? Bueno. ¿Sí? Es el primero, se levanta el dedo, se toca y viene el rebote de la tecla. No están levantando el dedo con ningún esfuerzo. Segundo ejercicio, claro. Segundo ejercicio, doble. Movimiento rápido, pero entre las notas se mueven despacio, no sé. Si no van, sí. Tata, doble. Primero no se toca, el segundo sí. ¿Eh? Sin esfuerzo, no esto. Si la mano se levanta, no. Entonces va la fuerza de acá. Acá, como decía ella, agua. Agua. Y agua, nada de eso. Y esto, respira. Eso, aquí respiramos, los pianistas. Los que no, que tocan así, tú ves, ¿no? Que están tocando y no respiran. Eso de levantar la mano. Entonces el segundo, con este mucho más difícil. No se esfuerza, se hace lo que se puede. En dos meses
se levanta más. ¿Ok? Y no lo dice hace tiempo, y lo siento en la mano que no lo dice hace tiempo. Ahora, eso se hace una vez al día bien concentrado y se lo deja, con mucha paciencia. El tercero, si llega con el dedo a la tecla, y ahí se toca. O sea, en la mente pasa, llego, toco, vuelvo. ¿Okay? Llego, toco. Pero al volver, no se separa el dedo de la tecla. ¿Ok? Con mucho más control para eso. ¿Eh? Imagínense un niño de 14 años sentado de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, nada más haciendo un día eso. Y mis alumnos me dicen, yeah, yo tenía 20 minutos, practiqué un poco las escalas, y no tiene nada, no va a ir a ningún lugar. O sea, eso hay que darle paciencia y tiempo. El cuarto se puede hacer normalmente la base de cola porque tiene 5 acciones, en cambio el de pared tiene creo que 2. Entonces, no permite a veces, algunos sí, si es un buen piano, mira una hormiga. Pianista. Inspirada, dale. Dos termina. Ok, cuarto es, no se levanta el dedo de la tecla. Se toca una nota, se levanta a la mitad del camino y otra vez se toca. Y se vuelve tranquilamente la tecla. No se levanta, no se levanta. Este sí me costó, eso fue. Esto lo sufrí, no me gustó al principio. Pero ese me dio más control. Mira. Hay que buscar dónde. Unos pianos son buenos, unos no van a funcionar. Los dejan. El otro ejercicio que no te mostré, ya lo hablamos. Ejercicio de peso. Mucha gente se olvida que aquí hay un espacio entre esa parte del cuerpo y la mano. Termina el concierto. Duele acá, duele acá. Van, gastan dinero del quiropráctico. Entonces, eso no se trata de tocar rápido también, se trata de un mecanismo que de acá viene mucha fuerza, acá agua, acá respiración, acá peso para fuerte, quieren tocar fuertísimo, tenemos el otro. ¿Okay? No es eso. Eso sí, cuando toqué la primera vez, mi maestra se angustió. No. Es... ahí. Más la intención, no tiene que tocar. ¿Quién va a tocar ese acorde de la patética más fuerte en el mundo? Porque el piano también se ahoga. En algún momento, si toca muy fuerte, se escucha que... como que... entonces... y ahí ya... Así, yo me da escalofríos, yo me acuerdo de eso, eso fue a los 13, 14, 15 años. Y eso es lo que me ha dado ella. Y ninguna otra persona, cuando mis papás, había otra persona, una maestra increíble.
pero era una bruja, era una cosa. Mi mamá le hizo no, y él va a destruirlo, no, en serio, lo va a destruir, no va a ser músico. Y eso les agradezco. Por eso hay que ir siempre a donde uno creció. Y ahí viene su música, ¿no? El otro ejercicio, nada más antes, digamos. Para esto, es esto. Y se cae. Imagínense que tiene como un hilito, ustedes ya no son dueños del brazo. Viene alguien y hace así, opa, y se deja. Esa imagen, es lo que me dice ella. Mira, ¿no? Me dijo, suéltate, suéltate. Me costó unas clases, pero no, suéltate totalmente. Me dice, yo te agarro, no, suéltate. Y yo hice así, suéltate. Y le digo, pero que, no, déjame. Yo tengo... Y me dejó, opa. Y me dijo, así. Le digo, no te preocupes por ese sol. Está bien, la intención es el peso. Y sientes el peso. Ahí aprende, porque no es eso. No es la escala, no es el fin tocar la escala, es la sensación. Y mira, ahora ya me siento mejor. Ya cuando está listo, yo pasaba la tarde así. Eso se llama meditación, terapia, lo que quieras. En lugar de ir a un... No quiero quitarle trabajo al psicólogo. No estoy en ese plan. De verdad que no. Pero eso es terapia. Ustedes van de do a do y se sienten totalmente... ¡Wow! ¡Nirvana! Sí. Entonces, cuando vienen a tocar... Es algo que muchas veces se nos olvida a los músicos de jazz, ¿verdad? Técnica no tiene siempre velocidad. Exactamente. Y esa es la segunda parte que yo quería comentar también. Es cómo estudiar la técnica. Y una cosa básica, que es la técnica no como una tortura, sino como un proceso de meditación, como un proceso de encuentro con uno mismo y de buscar hacia uno mismo. El elemento que te va a ayudar a tocar lo que quieres tocar, para eso sirve. Entonces lo que hacía la maestra, que lo que estábamos comentando, era establecer una conexión consciente con Alon y el piano. Es decir, que él no nada más tocara aquello que tenía que tocar, sino que fuera consciente de cómo hacía lo que hacía. Y eso es especialmente interesante para nosotros, para los músicos que hemos estudiado clásico, en teoría sí nos deben haber enseñado, que muchas veces tampoco está hecho así, ¿no? Pero para la gente que toca jazz, muchas veces metidos en tocar jazz, perdemos un poco la conciencia de cómo hacemos las cosas y luego vienen los dolores, la pérdida de voz, ¿me explico? Todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, por eso el mundo clásico y jazz se tiene que juntar, se tiene que agarrar lo bueno de acá, uno de acá. Claro, las fortalezas un poco técnicas de todo el músico de clásico que pasa horas estudiando, no necesariamente la fortaleza que tiene Alon. Alon tiene estas fortalezas porque estudió muy bien y muchísimas horas, ¿no? Pero muchas veces se le atribuye al músico de clásico esa fortaleza y al músico de jazz la fortaleza de improvisar o de crear, ¿no? Entonces estamos viendo... Tienen enfrente de ustedes un músico, como todos los que están en este festival, que no solo es un gran creador, sino que tiene un dominio técnico impresionante del instrumento, ¿no? Y eso comentábamos que en parte se le debe, ¿no? En el caso de él, a esa maestra que le creó ejercicios de esa forma. Entonces es una gran invitación a todos nosotros a estudiar cosas mucho más sencillas, mucho más conscientes y hacer procesos creativos, porque para mí cuando yo tengo que hacer esto, yo sé que tú disfrutas cada sonido que estás tocando. Increíble lo que me pasó, me volvió a esa época. Entonces hablábamos de la combinación de los tres elementos
del elemento intelectual, del elemento emocional, que he comentado antes, y de este tercer elemento que sería el motriz o el kinético, que es aquella conexión con lo que tú haces. Nuestros instrumentos suenan porque nos movemos. Movemos el aire, movemos los dedos, movemos los brazos, movemos las manos, las yemas de las manos o lo que sea, ¿no? Sí. No, si me permite, nada más a ese punto, que todos los elementos también no se dividen tampoco, van juntos. Y me acordé de lo que dijo Daniel Barenboim, que no se estudia una pieza, primero las notas, después la técnica, después la dinámica, después la vamos a tocar musicalmente, que no la van a tocar musicalmente. La música empieza desde el principio. Se hace sin intención, la va a tocar así, pero no. ¿Han visto a Glenn Gould tocar? Eso ya es un trip, ¿eh? Eso es como... ¡Oh! Cada nota le sale, a mí no me importa cómo él se ve, cómo es. Cada nota le sale, cada nota es importante, no dejan ni una que le escape. Entonces, ahí entraríamos en la anécdota de lo que me comentaba, que en ese recital que estaba preparando con esa maestra que dio estos ejercicios, el día del recital por la mañana, no sé a qué hora me dijiste, a las 10 de la mañana. Ella me hizo perder la escuela. Y como que el día de recital, escuela de arte, hablo con los profesores, se ve que no vengo porque estoy en la casa de la maestra. Nadie me invitó para hacer un poco, pasar las cosas. Y era como las 10 de la mañana. Y entonces. Recital era a las 2 de la tarde. Cuéntalo tú mismo, no falta de lo que te digo. Viene de otra manera. Ah, bueno. El cuento cambia, cada vez que uno lo cuenta. Estoy curioso escuchar qué ha pasado. Pues yo le voy a contar la percepción de lo que a mí me pareció interesante de lo que él contó, ¿no? O sea, me decía que a las 10 se olvidó de todo el recital. Es decir, que a las 10 de la mañana no recordaba una nota, ¿no? Nada. Y nada más me dijo, bueno, vamos a tocar un poco de cada una, ¿no? Vamos a pasar. Cositas que quieren. Y si vos tocas el reto, ven. Se puso a ver pieza por pieza y no había nada. No, me dijo, toca un poco del segundo movimiento. Yo, imagínese un chico de 16 años, recital, todo el año, planeando recital y tal, y me dijo, y así, da bien en la mente, y ya después las lágrimas, yo ya no pueden imaginar, ¿no? Me dijo, no lo toque el Bach. Nada, blanco, nada, cero. El cefalodrama plano, ¿no? Era horrible. No, era horrible. Era una cosa. Entonces, la maestra, la reacción que tiene, bueno, lógicamente una maestra que hace ese tipo de ejercicios reaccionó bien, ¿no? La reacción que tiene la maestra es invitarlo a desayunar y darle un libro, un... Sí, esto me dijo, yo voy a la cocina, te preparo el desayuno. Y le dejo un libro de Chopin. Y tú, sí, me llamó a mi papá, le dijo lo que pasó, eso no se preocupe, es que en aquel entonces no era aquí. Yo estudié con este medio año o con el otro. Yo estudié con ella de 9 años a los 18. Que me llamaron a hacer ejército en Israel, ¿no? Pero no importa, termina el colegio 9 años con la misma maestra, entonces tenía una conexión con mis papás que no me van a dejar caer ninguna y bueno, no se preocupe, está en mi casa, ahora está llorando, pero va a estar bien, de hora, se le olvidó todo lo que tiene que tocar, ¿ah? Y no va a la escuela, es de acá, a comer, está tranquilo, yo me cuido. Era, no, era como otra mamá, es una cosa así. Entonces, desayuno. Y le deja un libro de estudios de Chopin y le pone al estudio en mi bemol menor. Sí, me puso una cosa y dice, ¿por qué no lees eso? Pues claro, da dos bemoles, no sé, eran 17 bemoles por ahí. Seguro conocen eso. Thank you.
jugué por ahí, eso muchos años después. Pero me hizo leer, Prima Vista. Y les digo, el que le gusta hacer meditación, cada día abren algo y lo leen. No importa, abren una cosa de Rachmaninoff y leen un compás. Se lee, no se piensa. Oh, eso es Rachmaninoff, es difícil. Baja, espacio. Mozart, sí. Sí, es más fácil porque las secuencias. Se sabe que viene eso, ¿no? Viene. Va a venir esto, a lo mejor. Se entiende más de más simétrica eso, pero por general, leen una cosa de, no sé. Pero lo leen así, leen como un libro, leen. No, oh, yo no sé leer. Muchos estudiantes me dicen, my sight reading is very bad. Le digo, mira, tú no tienes una enfermedad crónica. I don't know how to read. Sit down and read. O sea, ya saben, tocando entonces. Así hacía yo todos los días. Me mandaba una hora, leíste cuatro compañías, lee otra cosa. Chopin. Le estoy mostrando exactamente como practicando así, horas bien. Mis estudiantes no lo hacen. Y todavía después de un año me dicen, ah, my sight reading is okay. Así, well, ¿por qué? ¿Por qué que te diga? Tienes que hablar, que escuchan ella. Bueno, sí, escucharon. O sea, tiene, no, dije, tiene que hacer algo, si quieren mejorar algo, tiene que hacerlo, no tiene que ir a investigar cómo se hace. Se hace por hacer. Se sienta en el piano y lo hace. Ahora va a salir mal, va a salir menos mal, mejor, hasta que salga bien. ¿Sí? Como te dije, con un arreglo que traje a la Big Band en New York. Y son músicos de, wow, primera, leen, prima vista, ¿no? Pero había unas cosas que me dan una angustia, y dije, wow, tenemos un ensayo, nadie tiene tiempo ahí, todo el mundo, el otro tiene que mover el carro, el otro el bebé, ya no sé qué, tiene que irse, me agarra con el prueba, y empezaron a irse, y Diego Ulfora, el trompetista de aquí, quedó con Paquito, me dice, mira, me di así, tranquilo, hoy suena así, dos horas suena un poco menos peor de lo que estaba, pero era una porquería. Y era medio, dije, ese arreglo de verdad que lo tengo que sacar, pero no, poco. Tiene que pasar por el proceso. Y estar tranquilo, hablamos también, Jordi, tú y yo, de la perfección. De, ¿no? De querer que todo sea perfecto. Sí, que como es como un yugo, ¿no? Que te está presionando todo el tiempo, tratar de ser perfecto. Y todos los aprendizajes están marcando mucho a lo en eso, ¿no? Como todo pasa por un aprendizaje de ser imperfecto. Bueno, o sea, contesta el teléfono, así, ¿no? ¿Y de qué tal? Todos los procesos de aprendizaje en general, como resumen y para que pasen a las prácticas que querían sí, hacer. ¿Tenemos un poco de tiempo? Sí, yo creo que sí, es importante, ¿no? Que pase alguien para ver eso. El resumen de lo que decíamos es como en la manera en la que está explicando las cosas y el proceso mismo vital, ¿no? La experiencia vital de él, se encuentra bien esa unión entre lo emocional, lo intelectual y aquella parte kinética, ¿no? La parte del movimiento. Porque la maestra fue muy inteligente, o sea, no trató de acceder a resolver problemas desde lo intelectual, ¿no? Desde explicarle por qué estaba fallando, o desde lo emocional, desde el punto de vista de decirle, hoy no puedes fallar, hoy es tu gran día. O por otro lado, decirle lo que nos dicen, tú nada más sal y disfruta. No sé si han escuchado eso. Estás tú súper nervioso y dices, no, tú tranquilos, tú sal y disfruta. Y dices, unos cojones, no vais a salir de pero es lo que uno piensa, literalmente piensas eso. Yo pienso, ustedes pensarán otra cosa, ¿no? Pero yo pienso esa palabra. Entonces lo que hace la maestra es, por un lado, desviarle emocionalmente la atención sobre el problema, lo invita a desayunar, y por otro lado desvía intelectualmente también la atención sobre recordar aquellas notas o aquellos sonidos o aquella partitura de eso, dándole otra música que lo que hace es, bueno, refrescar. Bueno, tengo un amigo, un trombonista muy bueno, se llama Tony Belequer en Valencia, tú lo conocerás. Y este chico, cuando, antes de improvisar, dice, es que siempre toco las mismas cosas, ¿no? Entonces, antes de improvisar, canta cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿En serio? Sí, para tener otra cosa. Me parece que él lo comentaba, no sé si es algo que lo hace, pero dice, siempre lo decía, canta cumpleaños feliz. Y es algo que funciona.
lo que haces es desviar la atención. Entonces hablábamos de eso y cómo ese día, que se podría haber convertido en un fracaso o en un día traumático de su vida, se convierte por contra, afortunadamente se convierte en un día de éxito que él le conduce a mejorar su carrera y a recordarlo para siempre. Se convirtió en el hecho que sabía de ese momento que eso es lo que iba a hacer. O sea, siempre era músico, no era una pregunta, a lo mejor iba a hacer otra cosa en la vida. Pero ahí fue como el cambio que yo creo que sabía que iba a ir. O sea, está en uno también de aplicarse. Eso sí, ella hizo 50%, ¿ah? Ella hizo lo que ella hizo, pero si yo no, yo tengo que decirme, si tengo esa pasión adentro, yo voy por eso, hasta la muerte voy por eso. Y tuve un par de papás, tengo todavía, en este tiempo los papás que sabían cómo hacerme enfocar, pero también me dejaban ir atrás de mi sueño. Solo que me dijo mi mamá, cuidado si no te comprometes, y yo te dejo que hagas eso, no vas a ser abogado, que es el músico, buenísimo. Pero si te decidiste ya, en el momento de la decisión, la actitud hacia la música tiene que ser muy diferente. Seria no es, pero seria quiere decir que no, cuando me llaman, vengo, cuando quiero tocar algo, toco, cuando tengo que practicar mi cosa, la practico, tengo un guiso, practico ante el guiso, aprendo la música, llego vestido bien, llego al tiempo, digo, todo eso alrededor, la musicalidad, que es al cómo tocar. Eso, todo el mundo tiene acceso a eso, eso es fácil. Se puede ver en los libros. Un músico de verdad cierra los libros y pasa además de eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que fue. Bueno, invitamos a alguien. Gracias por escuchar, ¿eh? Espero que la ha servido de alguna manera específica para poder llevar también. ¿Alguien quiere venir al escenario? ¿Qué tocas? Vamos. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos? Improvisamos un poco, ¿no? ¿Quieres improvisar solito o quieres que hagamos algo cuatro manos? No se puede. No hace falta, con dos ya es mucho, ¿no? 8 octavas, 2 pianistas. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Más bien, un aplauso para el hueco. Vamos a tocar, todo va a ser muy cortito para que otra gente pueda venir. Y vamos a empezar por improvisar, pensar tema. ¿Okay? Introduzco una idea muy sencilla, la repites. ¿Okay? La repites tal como es, otro registro, pero tal como es. Yo la idea de él que repitió, repito otra vez, ¿por qué? Para que nos tengamos grabada la idea y repítela otra vez. La repito otra vez, varias veces, hasta que tú decides que ya es suficiente, la sabemos bien, como él. Lo repetí. De ahí tú ya desarrollas. Pero no mucho, no te vayas muy lejos. Si es... Entonces... Tal vez una nota más o una cosita más. De ahí yo agarro eso, no lo repito ya. Ya fuimos. Y improviso algo sobre eso. Cada vez uno desarrolla una mano, no más, una idea. Pero poniendo en mente, teniendo siempre la idea, primera idea. Porque cuando improvisan un solo, el problema de la gente que hace una cosa muy bonita, otra cosa muy bonita, otra cosa muy bonita, muy bonita, otra cosa muy bonita, otra cosa muy bonita, que a veces tú dices, bueno, es ok, saben tocar muchas cosas, pero hay que una historia. Nos vamos a tratar de llevar. Tú empiezas, si quieres. Okay. Ya se está preocupando porque no se acuerda. Y entonces... No como los dentistas, si tú haces un error aquí, va todo bien. Ahí sí se te pone el... Está bien. Ok, ahora.
desarrollo siempre la idea que desarrollas ahí. Fascinante, hay que descubrirlo, hay que andar por ahí. Se mete en la pata, se mete bien en la pata, tranquilo, y sigue adelante. Avoid note. Ah, otra cosa. El primero que te dicen avoid note, bueno, no te voy a explicar. Cuando leen eso tachan en los libros, avoid note. Cada vez que ve esa cosa, si van a Berkeley, si van a Julia, si van a hacer, avoid note. Agarró un cosa de plumón, slap, que no existe eso. ¿Ok? Existe avoid moment. ¿Ok? Hay un momento que tú pones, la cantante hace. Tú tocas. Entonces, bueno, los intelectuales van a decir, no me acuerdo si tiene la segunda menor, que completa la sexta. No entiendo eso. Simplemente que ya está. Yo te voy a decir eso, y tú dices, eso, ¿de qué color la camisa? Blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra. Eso es la razón por la cual no quieren tocar eso. La explicación intelectual a través de eso, aunque estoy enseñando en la academia, no es la razón. ¿Ok? Pregúntale a Schoenberg, pregúntale a Stravinsky, ¿por qué le pone al... al basún? Voy a ponerle al oboe, el basunista está sufriendo, tocando ahí ese registro. ¿Por qué? Porque él tenía ese color. ¿De que sufran, pues? Ok, vale. ¿Otro más? Y tenemos que terminar. Cinco. Hace 4 minutos eran 5 minutos. Eso es lo que me gusta acá en México. Si usted tiene 5 minutos y después 5 minutos, ¿tiene 5 minutos? Usted tiene que ir a New York, ahí no hay tiempo. Eso
es ya suficiente para mí mostrar una cosa. Él empezó con eso. Ok, no está mal, no está mal lo que hiciste, pero ya va a un camino más tentativo. Ahora, mi punto no es decir, ah, lo que hizo ahora bien es mejor. No, no es mejor. Es diferente. Él está en la búsqueda. Ahí no estaba en la búsqueda. Él tocó lo que él sabe. ¿Sí o no? Si me equivoco, si no, estás equivocado. Él tocó lo que él sabía. Y nosotros, yo también lo hago. Y la lucha tremenda que tengo diariamente, más ahora escribiendo para Big Bang, es cómo salgo de lo que yo sé para escribir algo nuevo. Y trato de escribir no cerca del piano. Sí, es difícil. A veces tengo que chicarme y ver, pero trato de estar no cerca del piano. Porque yo voy a tocar, voy a escribir lo que sé tocar. Y eso no quiero. ¿Entiendes? Todos estamos en la misma lucha. Cada uno donde está en su camino. Entonces, bueno, con eso los dejo. Al menos que tienen una par de preguntas antes que nos veamos. No, ok. Gracias. Espero mucho. Muchísimas gracias. Y vengan en la noche a ver la Big Bang, ¿verdad? Ahí lo tengo. Jordi, muchas gracias. Memo. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y vengan a ver a Paul Moses aquí. Gracias, gracias a todos. Gracias. Adiós.